pillado en el momento en el que prende fuego a uno de los contenedores. Hasta 9 llegó a quemar este individuo este lunes en la ciudad de Murcia. Gracias a imágenes como esta y a la colaboración ciudadana, la policía pudo dar con su paradero y detenerlo. En el vídeo se aprecia toda su actitud con descripción física y vestimenta incluida. Se trata de un varón de 32 años, de nacionalidad española y que acumula otras 16 detenciones por distintas causas. La policía local pudo establecer horarios, itinerarios y pautas con agentes de paisano y vehículos K, los que son conocidos como camuflados, patrullando por la ciudad. Finalmente, la Policía Nacional pudo dar con él no muy lejos de donde quemó el último contenedor. En el momento de su detención portaba una bolsa que contenía dos mecheros. Además, desprendía un fuerte olor a humo y presentaba restos de cenizas en sus manos. La policía local tenía controlado a sospechosos los incendios con su sistema de localización geográfica antes de la detención. Gracias a una llamada de un testigo, la Policía Nacional pudo llevar a cabo este arresto. La colaboración ciudadana, como he dicho, ha sido clave para poder detener al presunto autor de estos nuevos incendios de los contenedores. En el momento en que empezaron los diferentes esquemas de los mismos, que también han causado diferentes daños en vehículos, fachadas de edificios y mobiliario urbano. Al detenido le constan además otras 16 detenciones por todo tipo de delitos. Se investiga ahora si pudo haber participado en otros hechos similares en días anteriores. Le está pegando fuego, le estoy viendo yo el fuego dentro.